Enero del 2016 será tristemente recordado como un mes negro en cuanto a siniestralidad en Uruguay, ya que se registró más de un muerto por día en rutas nacionales. Lamentablemente, un grave accidente. Hubo una gran cantidad de accidentes fatales en los últimos días. El alto índice de mortalidad en el tránsito preocupa a las autoridades. Murieron un matrimonio argentino y dos de sus hijas. La mayoría de los accidentes fatales ocurrieron en rutas nacionales. Como consecuencia del impacto, fallecieron los dos ocupantes del auto. Las estadísticas de Policía Caminera muestran que la velocidad no ha provocado ningún accidente fatal y que la falta de atención a las señales básicas de tránsito fue la principal causa de accidentes mortales en las rutas en la primera quincena de este año. Y muchos de estos siniestros se dieron por irrespeto a la cartelería, o sea, normas básicas de circulación. ¿Qué sucede? Muchas veces estos errores que todos podemos llegar a tener, porque en un momento de distracción alguna persona puede llegar a tener, pero que al haber tanto tránsito, tanto movimiento, el margen de error está reducido a su mínima expresión. Que está atado a la mayoría de los siniestros justamente eso, el no respetar, por ejemplo, el cartel de pare, que es una norma básica. Digo, el respetar la preferencia de, en este caso, en varios siniestros que tuvimos, no se respetó la preferencia de la ruta en la cual está señalizada ante una vía secundaria, el que viene por esa vía secundaria debe parar para ingresar o cruzar la ruta. Bueno, muchos de estos siniestros se dieron por no respetar esto, ¿no? El 19 de octubre del año pasado se inició la campaña Cortemos Esto, con una intervención urbana realizada en distintos puntos del país, donde se colocaron vehículos con notorias señales de haber participado en un accidente. Además, en el marco de la octava semana de la seguridad vial, se realizaron dos videos en los que se muestran accidentes de tránsito ocurridos en Montevideo. Sin embargo, los accidentes fatales no bajan. Según datos de la propia UNASEP, cada año mueren más de 500 personas en accidentes de tránsito en nuestro país, mientras que 30.000 resultan heridas. Bueno, y nos metemos en el tema, como decíamos, con el director de ICEBA, Arturo Borges. Muchas gracias por estar esta mañana. Al contrario, es una más. Con la psicóloga de la Fundación Alejandra Forlán, Cristina Pose. Gracias, Cristina, por estar. Okay. Y sumamos a Dornano Fole. Sí, ¿cómo le va? Ya me iba a quejar, ¿no? No, bueno, los invitados primero, obviamente. Sí, lo que nos pasa a los periodistas, quizá desconocido por la mayor parte de la gente, es que nos toca ir, llegar minutos después, sí, de que ocurren los accidentes. Y es realmente desagradable llegar en el momento, ver esa circunstancia. Uno nunca sabe quién es, además. Uno va con aún un NN en esa circunstancia. Puede ser un amigo, un pariente, un familiar. Tenemos experiencias, por ejemplo, en el canal de haber concurrido a lugares donde nos enteramos después de personas muy cercanas. Sí, por supuesto. Ajá. Fallecido. Sí, claro. Nadie se puede abstraer de esto. Ni siquiera los periodistas, los que vamos a cubrir esos hechos, ¿no? Y bueno, es tremendo porque venimos diciéndolo hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Hace muy poco tiempo hicimos un informe acá sobre las dificultades que enfrenta la gente joven que recibe una instrucción prácticamente mínima y sale a manejar creyendo que sabe manejar cuando realmente no tiene nociones claras de lo que es conducir un vehículo. Y esas son las camas de jóvenes que van saliendo a la calle a manejar. Después tenemos esto que decía recién Segovia. Parece ser que la velocidad no es la causa. Bueno, en la ruta interbalnearia, que tiene un flujo de automóviles descomunal, inclusive estos días que no son fin de semana, a veces las personas que salen de vía secundaria se van haciendo tacos de tránsito atrás porque es imposible entrar y obligan al primero, desde los bocinazos de atrás, a buscar un hueco en el momento inapropiado. Y ahí se produce un brutal accidente. Eso también es vial. Ya que hablamos con el ministro de Transporte hace unos minutos, ¿no? Pero yo no quiero monopolizar esto, simplemente quería decirlo y darles un poco la palabra a quienes tienen algo, seguramente algo para decir a los efectos de no seguir repitiendo año a año las mismas cosas que repetimos sistemáticamente cada vez que hablamos de accidentología, siniestros o tránsito. Y empezamos de pronto con el técnico, con Arturo, perdón por la señora. Claro. No, en realidad, Arturo, el diagnóstico desde lo técnico que hacen ustedes sobre esta cantidad de accidentes, sobre todo con consecuencias fatales que ha tenido el país en lo que va de enero, supongo que no será una sola causa, debe ser multicausal.
Pero acá estamos hablando de personas mayores y jóvenes, no solamente, no hay una sola franja etaria. Y hablamos de muchos uruguayos, pero también de muchos argentinos que han fallecido en lo que va de enero. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay un poco de todo. Escuchábamos en la nota anterior al ministro y estamos muy de acuerdo en muchas de las cosas, porque desde nuestro punto de vista, la formación del conductor, como decía Nano recién, es clave. La formación del ciudadano, desde que tiene su primera experiencia como peatón que va a la escuela, para que después en todas las modalidades de transporte que use o que dirija, el individuo tenga la noción del riesgo. Y ¿Tú coincidís con eso de que no hay ningún tipo de rigor a la hora de otorgar licencias? Pero absolutamente. Y me apoyo, por ejemplo, lo que dice la, ¿no? ¿Cómo puede ser que teniendo una ley desde hace 8 años, 9, teniendo una agencia que hoy nos tendría que decir, esta pregunta que tú me haces, yo se la quería hacer hoy a alguien de la UNACER? Porque ellos son los que tienen que tener, dentro de esos objetivos, en su artículo 6 de la ley 18.191, es determinar las causas, marcar una estadística y armar estrategias. Ahora resulta que cuando nosotros vemos en los medios que la autoridad sale a decir que es multicausal, yo te puedo asegurar que la causa, los técnicos y Fole, con algún trabajo que ha hecho, él conoce más las causas que mucha gente. Es multicausal, pero hay una que se resume directamente, quizás, desde mi punto de vista, obviamente, que es la percepción del riesgo. La mayoría de los siniestros que hemos tenido en este enero ha sido por la bajísima percepción del riesgo que el individuo tiene cuando toma la decisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Trabajamos en función de hacer estadísticas. Ese artículo sexto para nosotros tiene una redacción que todavía hay que mejorar, que creo que en el presupuesto nuevo se hace para la Junta Nacional de Tránsito, que es decir, bueno, si yo no logro conocer las causas, ¿qué diagnóstico puedo hacer y por ende armar? A mí la estadística me da un número. ¿Ese número se puede ver reflejado en una normativa? No. Nosotros las normativas las tenemos de más, hace 60 años, 70 que las tenemos. Lo que hay que hacer es hacerlas cumplir. Entonces necesitamos un elemento que es fundamental. Yo tengo que darle herramientas al ciudadano, técnicas, para que pueda enfrentar uno de los de las peores tareas que puede hacer, que podemos tener en Uruguay. La cantidad de muertos son dentro del ámbito del tránsito. No es la pesca, no es la construcción, no es la metalúrgica. Ahora, nos llama la atención que en 8 años no hayamos podido definir esta es la causa y esta es la medida. Y encima, cuando salimos a decir qué pasó con los accidentes de este enero, que por lo general enero es un mes. Bravo. Bravo, sí. ¿Verdad? Lo dijimos en una nota contigo antes de que llegara el verano. Y sí. Y entonces, enero quizás ahora empiecen a bajar. Entonces, ¿qué sucede? Esto que pasó ahora y lo que tú pasaste ahí hace que la sociedad haga una reflexión. Porque los medios tienen mucho que ver en esto. Ahora, ¿es necesario llegar que la sociedad reflexione a partir de imágenes que conmueven? No, tendríamos que haberle enseñado algunas técnicas a percibir el riesgo. Y creemos, como decía hoy el ministro, que lo fundamental, necesitamos un cambio de actitud. Y en nuestro país lo que se mide en el examen práctico, por ejemplo, es la aptitud. Y lo que hay que hacer es un examen psicotécnico donde se pueda medir la actitud con C. Porque el tema es emocional, es motivacional. Y tenemos a alguien que representa la psicología. Uh-huh. Y la psicología de tránsito es una de las materias más importantes para intervenir dentro de las estrategias. Claro. Dentro de lo que se dice acá, tenemos como política de seguridad vial. Claro. No tenemos política. Porque lo que tenemos es una política fragmentada que algunas intendencias aplican y otras no. No, Cristina, y de hecho a eso vamos. Probablemente no todo el mundo tenga esa actitud para enfrentarse a un volante y una máquina. Claro. Digo, hay que tener una ponderación. Y supongo que no será lo mismo en cuanto a las edades de las personas, porque probablemente un joven que recién, como decía Nano, tiene su libreta, tenga una actitud frente al vehículo que otra persona con una experiencia acumulada de 50, 60 años. Claro. El que saca la libreta es un adolescente, ¿no? Un adulto joven y no tiene percepción del peligro, como todos nosotros. ¿Coincidís con eso, la percepción, ¿no?, del riesgo, Cristina?
Sí, lo que decía Arturo, totalmente. Tenemos que acordarnos de nosotros cuando éramos adolescentes que pensábamos que a nosotros esas cosas no nos pasaban, ¿no? Que les pasaban a los demás. Es propio del adolescente que piense eso. Por eso las campañas de educación, las campañas que hacemos nosotros en la Fundación van dirigidas en su mayoría a las personas que van a sacar la libreta. Entonces los adolescentes que están en quinto y en sexto de liceo se los convocan en los teatros, las campañas que hace Alejandra con su equipo. Y bueno, para actuar en el antes, pero estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, que tiene que ser una educación desde la escuela, ¿no? Desde el peatón, no solamente desde el que se sube al vehículo, auto, moto, ¿no? Sí, hay una, como decía, una cuestión de actitud, y se habla también que a veces el manejar es muy emocional, ¿no? Como que se vuelca lo emocional en el momento de manejar. Se habla también de una diferencia entre hombres y las mujeres, capaz que las mujeres somos un poco más emocionales en el momento de manejar, es un poco así. Y los varones también, porque ponen la música a todo volumen y porque el auto les da, o la moto les da una adrenalina brutal, ¿no? El se sienten libres, se sienten que lo pueden todo, Hay una cosa que me gustaría intervenir. Uh-huh. Lo que no se le dice a la gente que empieza a manejar es que pasan a ser pilotos. Manejar no es otra cosa que ser un piloto que navega por un lugar a velocidades. Si tú miras el piloto de un avión, el estado de concentración y cómo las emociones deben necesariamente quedar en un costado a la hora de conducir un avión, debería ser una instrucción similar. Porque tú muy bien lo decís, escuchando música al mango, bracito para afuera, charlando, lentes negros. No está preparado para una reacción rápida, lo que convierte a ese conductor una persona con impericia a la hora de resolver una circunstancia. Claro, yo tengo la impresión, Arturo, en el caso de lo técnico, que somos un desastre en manejo defensivo. Bueno, ¿qué es manejo defensivo? Nosotros cuando hacemos formación buscamos un conductor seguro. O mejor dicho, que no hay formación en eso. Exacto. Entonces, el individuo... A ver, vamos a los juzgados. Se va a leer una sentencia. La autoridad lo dice. Todo lo que oímos, y reitero, yo no estoy en contra de la administración. Yo defiendo este gobierno. Pero no puedo admitir que una autoridad salga a decirte que los 20 muertos que tuvimos los primeros días se debieron a que no hubo controles. Y antes de seguir, quiero decir, ¿saben cuál es la edad promedio de esos 20 muertos, 21 muertos? 67 años. La edad promedio. De 4 hombres a una mujer. Quiere decir que la mujer, como ha sido acompañante en algún caso, ha sido una víctima fatal, es la relación de 4-1. La mujer maneja mucho mejor que muchos hombres. Desde el punto de vista, desde la siniestralidad, es decir, de lo que hacemos, trabajamos nosotros. Entonces, quería referirme a esto, porque cuando uno habla de víctima, creo, y se dicen, ¿cuántos? 30 víctimas, 25, 35 víctimas. Nos olvidamos que víctima es no solamente el que fallece. Víctima es el lesionado. Víctima es el mutilado. Y nos olvidamos de otro que el derecho positivo nuestro contempla, que es el procesado. Entonces, cuando nosotros vamos a un juzgado y estamos defendiendo como perito de parte a un individuo y un juez lee una sentencia, el individuo abre los ojos y dice, esto nunca me lo dijeron. Esto yo no sabía que era una infracción. Esto es lo primero que surge ahí, pero ese individuo tiene unos minutos para despedirse y de ahí ya marcha para el lado que vamos. Y cuando vamos a la cárcel a hablar con él para que nos dé un testimonio y poder pedir una reconstrucción de derecho, la primera pregunta que te hace es, ¿por qué estoy acá? Entonces, yo creo que nos falta contemplar la otra parte de la víctima. Porque cuando hay un accidente y hay dos y protagonistas, el derecho contempla que son dos víctimas, uno protagonizando y el otro involucrado. ¿Qué hacemos con el que protagonizó? Lo culpamos. Acá culpamos al otro, como bien decía el ministro. La culpa es del otro. ¿No será momento, como decía Alonso hoy más temprano, la senadora, que tengamos un momento de reflexión y digamos, hay algo en lo que estamos fallando, que en 8 años no pudimos lograr la cifra que buscábamos? Y si me permitís, te cuento una anécdota. A ver. Vengo de un congreso en Brasilia, soy secretario general de una confederación iberoamericana de centros de formación. Y me toca estar al costado, a quien presento, una representante de la Dirección General de Tráfico de España.
que tiene la responsabilidad de la vida de 35 millones de personas. Como era un ámbito educativo y de centros de formación, se le pide a ver qué tiene que ver la formación en esto. Y arranca diciendo, en este momento nosotros en España estamos haciendo una revisión total de todas las estrategias de política en materia de seguridad vial, porque hay algo que estamos haciendo mal. Bajamos de 7.000 muertos a 1.000, pero tendríamos que haber llegado a menos. Hay algo que estamos haciendo mal, por lo tanto, mi dirección está haciendo una revisión total. La culpa la tenemos nosotros. Yo quedo impactado. No pensé que una persona con esa autoridad dijera que ellos formaban parte del problema. Acá bajamos 14 muertos en el año y las cosas las estamos haciendo bien. Uh-huh. Hay algo que está fallando. Y a propósito, Arturo, de lo que decías recién respecto a las víctimas. ¿Es tan víctima la persona que es víctima o victimario? Responsabilidad. Victimario es una víctima del sistema. Ahí está. Y no solo de la cárcel. Es una escena que no olvida nunca más. En su vida es indeleble y el victimario, yo creo que él ya lo diga, porque la persona que sale ilesa pero provoca un daño, recibe un daño emocional, tal vez que no olvida nunca más. Vamos a compartir el testimonio de una víctima de accidente en después este caso. Después tenemos que hablar al psicólogo que no habla una palabra. Es que de hecho, al poner este tape como disparador, bien, vamos a la parte psicológica. Porque, como decían, tanto aquella persona que es procesada es víctima también, como aquel que resulta con lesiones o secuelas para toda su vida. Vamos a compartir el testimonio de Ángel. En el 2010, el 25 de abril, tuve un accidente de tránsito cuando yo iba en mi moto a trabajar. Estaba llegando tarde al trabajo y bueno, aceleré la moto más de lo debido en una calle que no tenía, donde yo iba no tenía por qué ir a esa velocidad. Y bueno, no respeté mi derecha y sufrí un choque en el cual yo salí despedido de la moto y me lesioné la médula espinal, que lamentablemente me dejó con una secuela que es la paraplegia, que ando en silla de ruedas. Y lamentablemente eso no tiene solución. Lo menos que estaba pensando era en qué estaba haciendo en ese momento, qué tenía que respetar, estaba con la cabeza en otro lado, menos en el manillar. Y bueno, eso fue creo que lo que me perjudicó y lo que me llevó a sufrir un accidente. Digo, a veces es preferible perder un segundo en la vida que la vida en un segundo. Digo, yo por suerte no perdí la vida, pero sí me la cambió 360 grados. Y yo para salir a la calle ya tengo que, no sé, que llamar a todo el mundo a ver si puedo salir, si es adaptado, si tengo rampas, si me pasa el ómnibus, si encuentro taxi. Uno, a pesar de todos los problemas y de todo lo que sufre, se sale adelante. Y yo realmente puedo hacer las cosas que hace cualquier persona. Capaz que me cuesta un poco más o capaz que le tengo que buscar la vuelta, pero yo puedo hacer todo. Primero me vinculé al equipo de handball en Uruguay, en APRI, y bueno, luego después hace poco tiempo que estoy yendo a algunas prácticas de quad rugby, que la verdad que también ayuda mucho en lo físico y en lo mental, también en lo social. Que si hubiese un poco más de concientización en la gente, no pasaría tantos accidentes. Digo, cuando uno está manejando, hay que pensar que está manejando. Yo también fui cadete, fui delivery. Digo, y también lo hacía para llegar rápido, para cumplir, para no demorar en los pedidos, para repartir más. Digo, yo eso lo hacía y de alguna manera los entiendo. Pero si muchos me escucharan, muchos delibres me escucharan en este momento, le diría que bajaran un poquito la pata por el tema de que no vale la pena. No vale la pena estar matándose por un pedido que pueden demorar uno o dos minutos más, que no va a pasar nada. Yo no lastimé a nadie, me lastimé yo. Pero si hubiese matado a alguien,
no me lo podría haber perdonado nunca. Y me hubiese arruinado también la vida, hubiese estado preso, digo, y nadie quiere eso para ninguno. Digo, uno nunca lo piensa así, pero puede pasar. Yo también antes pensaba, a mí no me va a pasar, ¿por qué me va a pasar eso? No, eso no. Y sin embargo me pasó y lo estoy contando ahora. Y por suerte lo puedo contar. A mí no me va a pasar y sin embargo me pasó, decía Ángelo, en ese testimonio valiente, por supuesto, respecto a lo que le sucedió. Cristina. Muy valiente. Mira, nosotros en la Fundación siempre decimos que no choca solamente la persona, sino la familia. El impacto que sufren es como una catástrofe natural, como si fuera un terremoto en una casa. Puede haber pérdidas humanas, pérdidas de capacidades, pérdidas económicas. Es como, imagínate que todo se te da vuelta en un minuto, de un minuto a otro, ¿no? Tenían todo organizado y un proyecto construido, pensado, y de repente se tienen que adaptar a muchísimos cambios, muchas veces muy, muy dramáticos. En el caso de Ángelo, él no lastimó a nadie, pero podía estar él en el CTI y haber matado a alguien. Digo, son cambios muy fuertes, ¿no? Es como cerebralmente, digamos, es como una inundación que cuesta, digamos, muchos estímulos que cuesta drenar, ¿no? El cerebro no está preparado para tanto. Entonces, a veces quedan en shock, no saben qué pasó, no saben ponerlo en palabras, los protagonistas y los familiares. Entonces, en eso interviene el psicólogo y ayuda primero a tratar de ordenar ese caos para que se tome una rutina, digamos, es como un primer auxilio, digamos, ¿tá? Nivelar a los pacientes y a las familias y que, bueno, que empiecen a poder ordenarse un poquito. Después viene la etapa de aceptación, porque hay que aceptar que hubo, en el caso de Ángelo, una pérdida muy importante, ¿no? Una lesión medular. Le cambió el proyecto de vida, en ese momento pasa a depender de su familia, sí. O sea que cambia también el trabajo de alguna madre que tiene que cuidarlo, los padres también se tienen que reacomodar, digo, son distintas situaciones, pero es mucho más de lo que uno ve en las noticias, porque además eso permanece y cuesta años de repente aceptar las nuevas condiciones y con esas nuevas condiciones armar un nuevo proyecto que nuestro objetivo siempre es la reinserción laboral y social. Pero se pasa por etapas de internaciones, etapas muy costosas para el Estado también. Son en general los que tratamos nosotros son jóvenes de 18 a 35 años. Los que nos consultan y bueno, son en las estadísticas son la mayoría también de la población que tiene siniestros. Y bueno, sí. A veces hay pérdidas productivas, ¿no? Él le hace un reconocimiento, una recomendación muy especial para el caso de los deliveries, porque son muchos los deliveries que resultan lesionados como consecuencia de accidentes de tránsito, ¿no? Claro. Las motos. Los vemos en la calle. Las motos vuelan. Nosotros al principio atendíamos más siniestros de autos y las motos fueron creciendo, por lo menos lo que recibimos nosotros, no son las, no sé si son, o sea, las estadísticas. No necesariamente con estadísticas. Sí, pero ahora hasta les han ganado las motos en nuestras consultas. Sí. Yo me quedo con ese testimonio muy valiente, me quedo con una palabra, si ustedes me permiten, concientización. Esta es una clave. ¿Cómo se puede concientizar? Informando, formando, mostrando las cosas y haciendo recapacitar al individuo, como dijimos al principio, para ese cambio de actitud. Tomar conciencia. Ahora, si yo no le ofrezco las herramientas, la formación, el porqué, cómo pueden suceder las cosas antes, en este después ya es muy triste y, como dicen ustedes, para atrás no. Nosotros trabajamos sobre las consecuencias, pero no trabajamos sobre las causas. No trabajamos sobre las causas. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en el antes. Y el antes es educación. Yo puedo manejar 30 años. La destreza frente al volante es parte de la tarea. Pero lo más importante en el mundo entero siempre ha sido la educación. Obvio que la educación por sí sola no va a corregir estos desastres que nosotros estamos teniendo. No, hay otras variables porque depende mucho del individuo la decisión que toma. Pero la educación, como nosotros nos enseñaron desde chicos
casas, en nuestros padres, para tratar de ser buenas personas en el momento que tenemos que ser independientes, la educación vial tenía que ser parte de nuestra vida. Es un problema de salud que nuestro país tiene muy serio. Hay muchos mensajes que están llegando de la gente que se está comunicando a través de Facebook, la gente que habla sobre varios temas, pero uno de los temas es, por ejemplo, la fiscalización. Hacen referencia a la fiscalización y al tema de la libreta de conducir. Hablábamos también de la libreta, la opción de las libretas por puntos. ¿Puede ser llegar a ser una solución eso de establecer la libreta por puntos, de perderla en algún momento para siempre, por ejemplo? Sí, si lográramos poder establecer, pero nuestro país todavía es un poco difícil, es inaplicable por la comunicación que hay que tener. Hoy España, teniendo los años que tiene, desde el 2007, no ha logrado, hay algunas provincias que no refieren la información suficiente, pero sí podríamos decir que el que se pasa un cartel de padre, le saco la licencia de conducir por 3 meses, que se pasa un ceda al paso, una luz roja, le saco la licencia de conducir, lo mismo que con el alcohol, ¿cuál es la diferencia? Me paso un padre, me paso una roja, ¿no es estar potenciando una muerte? Si yo no puedo manejar con alcohol, tampoco podría pasar un cartel, una señal que es, depende que te maten o que vivas. Claro. O que mates. Entonces, nosotros creemos que la licencia por puntos sería realmente muy importante, si lo pudiéramos lograr, yo creo que se puede trabajar, pero la fiscalización en esto también tiene un debe muy grande. Uh-huh. Y como decía el ministro Rossi, la licencia de conducir en nuestro país no es un privilegio, sigue siendo un mero trámite y nosotros tenemos que darle una licencia de conducir a un individuo que haya pasado por cierta prueba de rigor científico que demuestre que está en condiciones inclusive psicológicas de poder estar en la vía pública. Arturo, tenemos que ir cerrando por acá. Gracias por habernos acompañado. Cristina, gracias por habernos acompañado esta mañana. Nano, obviamente nos volvió a meritar tocar este tema de la siniestralidad. Una última cosa para decir, dígame. Cortita, para que vean que esto es global, una de las cosas que le hemos dicho más de una vez, el sistema tampoco prepara a las personas que tienen que llamar a las 3, 4, 5 de la mañana a una casa a avisar que hubo un accidente. No hay personas con una preparación psicológica. Llama un policía al que le tocó, llame a tal número, al celular, y te llaman a las 5 de la mañana a decirte tu hijo tuvo un accidente. Tiene que haber alguien preparado para eso. El sistema ni siquiera prevé ese tipo de elementos. Está bien el apunte. Gracias por haber participado este viernes con nosotros. Por haber participado, me encanta. Claro, participó con nosotros. Vamos cerrando esta entrevista por acá.